Ok, ya hice la primera parte de FNAF, soy el animatrónico. Ya hice la segunda parte de FNAF, soy el animatrónico. Vamos a ver cómo le fue al video de la semana pasada. No creo que le haya ido tan bien. Bueno, eso es un comentario nomás. No creo que los demás hayan sido así. Bueno, dos comentarios, eso no es nada. Bueno, tres comentarios. Bueno, a lo mejor no llegamos a los 20 likes. No creo que quieran una tercera parte. ¡Mamá dice! Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera edición de la trilogía de FNAF Soy el Animatrónico Parte 3. Esta vez normal, sin edición de Bizarrap, ni remix, ni nada por el estilo. Antes de comenzar quisiera mandarle un saludo a JackTubers94, que me pidió que le salude en los comentarios. Y también para Jefferson Marcelo Andrelino 6136, que ya saben chicos, si quieren que lo salude en el siguiente video no olviden ponérmelo en los comentarios. Estamos listos para iniciar esto. Nos vamos de una al pleno. Esta vez vamos a hacer Circus Baby. Vamos a darle. ¿Qué pasó? Siento que cada vez que avanza el juego le pone más cariño porque hace cutscenes. Hola, y hace... buenas tardes. ¿Y esto? Ok, así que el punto, lo de siempre, llegar a... ¿Qué dice esta zapa? ¿Ve? El Freddy. Moti, ayúdame, estoy atrapado. ¿Cómo estás, Alfredo? Atrapado, te acabe de decir mamá nuevo. ¿Que hay una cámara aquí? ¡Hay una cámara ahí! Moti, regresa. ¿Cómo pasar? Chatuma. Oh, ok, ok, ya sé dónde está. Claro que está flaca. ¿Qué? Ve, a ver, performance. ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo pasar? Ojo. No, puta madre, otra vez. Esta vez es la buena, esta vez es la buena. Como tu madre. Ya sabemos que está aquí, creo que está ahí. Ojo. Ah, pero qué infeliz. O sea que nunca prende las cámaras. Dale, baby, cántale. Y dicen que estoy loco, que me invento cada monstruo. Ok. Ahí estamos. Hola, buenas tardes. Algunos centímetros más tarde. 2 horas después. Cuando quieras. 3 horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. ¡Ay, chucha tu madre, hijo de puta! ¿Cierto que hacen esto? Siempre me olvido que hacen esta vaina. Siempre. Muy bien. Ahora vamos a hacer el Funtime Freddy, el Alfredo chistoso. Supongo que se llama así. De hecho, ¡ay, chucha tu madre! Nunca jugué el Sister Location. Tenemos nuestro propio plush trap. ¿Cómo estás? Hola, hijo de perras, volvió el personaje favorito del canal. La gente te extrañaba, plush trap, ¿sabes? Y como no me van a extrañar, si soy el alma del canal. Pues ya sabes qué hacer. Vamos a romper culos. Sabemos que está aquí, así que plush trap, hágale. No, Moti, qué pereza. ¿Cómo que no? Sí, anda. Bueno, está bien si insistes. Ahora si guardia te voy a romper el culo. Extrañaba hacer esto, Moti. ¡Me puedo mover! Ahí fue. Ahí estás, guardia te voy a romper el culo. Buenas tardes, soy Plush Trap y vengo a romperle el culo. Y ya está. Excelente nuestro Plush Trap, como siempre ayudando. Tengo que siempre ayudar a mis putas, pues Moti. Siguiente, Funtime Foxy. El Foxy, el zorro que te ayuda a ser feliz. Y es tan zorro como tu madre. Let's go. Aquí está, ahora sí. Adiós. Tengo que acostumbrarme a esos screamers. Muy bien, ahora le tocaría a Ennard. ¿Ennardo? Entuardo. No sé quién es este tipo. Ahora estamos... En vez de Baby, somos el tipo este que estaba colgado. Pobrecita la Baby, está ahí toda...
A ver, sabemos que es aquí nomás, así que solo hay que hacer pretend. ¿Qué es pretend? No hizo nada. Ah, muy bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hay terror y diversión. Anima Towner eres tú. Anima Towner de corazón. Au. Porque no me hago costumbre a estos screamers. Vamos a darle a... Left. ¿Dónde estoy? Arriba sale algo. Es como que task por ciento. Y a la izquierda tienes como que un sonido y un tipo corriendo. ¡Oye! Oh. No nos ha visto. Y... Buenas tardes, soy Alfredo el oso sin derechos XT. ¡Ah, madre! Ese sí me asustó, de verdad. Ah, ese sí me asustó feo. Muy bien, ahora nos toca hacer Afton, William Afton, el hombre morado. Y regresamos de nuevo a las tuberías estas. Ahí está, ahí está. No nos ha visto, no nos ha visto, podemos. Mientras que no gire la cabeza, estamos bien. Ahí giró la cabeza. Está viendo, ¿verdad? No, ya no me está viendo, ya no está viendo. I always come back. Excelente. Primero solo nos queda Scrap Baby. La bebecita, pero después de un mal lunes. Me está dando risa lo... Porque tengo una... Un dinosaurio en la mano. ¿Cuál dinosaurio? ¿Cuál dinosaurio? Yo soy el licenciado José Miguel de la Barrena. Parece la calavera un tiranosaurio. A ver. Chucha tu madre. Me asusté. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y esto? ¿What? A lo mejor si pongo esta, se desbloquea algo. A ver, 11.97. Vamos a la Fastcoin. Normalmente la Fastcoin y siempre está a la izquierda o a la derecha el tipo este. Ah, pues no. No, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Qué? Ah, muy bien. Ok, segundo intento. No hay de qué preocuparse. Lo vamos a lograr esta vez. Ahí está. 3. Oh my god, this is so amazing. I am super happy. Wow. Qué excelente jugada, señoras y señores. Y con eso terminamos Pizzería Simulator. Ahora nos toca Help Wanted, buscando ayuda. Jacoboni. Halloween dice. Ahí está. ¿Ves? Parece el sonido de Mario. Ve, otra Fastcoin. Excelente. Este mapa nunca lo había visto. Este es nuevo. O sea, parece el 1, de hecho. Parece el mapa del 1. O sea, he de suponer que está aquí. ¿Verdad? Ve, aquí está. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Tu. Max Versapo. Muy bien. Interesante. O sea, es como el mapa del 1. Pero... con temática de Halloween. Ahora sí, se nota lo diferente que son los otros juegos en base a los primeros. Este son como que más detallados. Y ahora somos Grim Foxy. El zorro Grim. Como tu hermano. Ve, aquí esta chica. Supongo que ese es Bonnie. Está un poquito como que desgastado. Yo creo que una pulida y ya está. Llévenlo ahí al taller y ya está. Keep out. Esta área es para empleados. Qué bueno que ese letrero no me dice nada porque no sé leer. ¿Ve? Apu se va de los Simpsons. Y ya está. Ya con ese nos quedarían solo dos: Jaco Chica y Glitchtrap. Vamos a darle con Jaco Chica. ¿Qué nombres más raros que les ponen? Lo dice el que se llama Mopi. Ok, tenemos aquí a nuestra. Ya no tenemos al Cupcake. Pero tenemos este Lantern. ¿Qué hace esto? A ver, si presiono Z. ¡Tricky Tranca! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Puedo pasar por acá? A ver, espera, ¿qué pasa si es que lanzo esta cosa así? ¡Tricky, tráncatela! ¡Ah! Está increíble. Como un teletransportador, pero chiquito. ¿Puedo lanzarle el teletransportador y teletransportarme en su cara? ¡Tricky, tráncatela! Muy bien. Lo hice excelente.
buenas, criaturitas del señor. Y ya está, no sirve de transportador, pero bueno. Finalmente vamos a tirar con Glitch Trap. Yo creo que después de este se acaba, ya no hay más. O sea que Glitch Trap, termíname en la cara. ¿Qué? Ok, aquí estamos. ¿What? A ver, ¿qué es el lag spike? ¿Qué fue todo eso? O sea, lo que me doy cuenta es que el 3 ha sido el único juego que fue el difícil, porque estos son como que más, un poco más sencillos. Ya estamos cerca. Vamos a hacer un lag spike otra vez. Ve, y llegamos. ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Muy bien, yo creo que eso sería todo con Glitch Trap. Hemos acabado. Este Holiday Freaks pues ya no está disponible, así que hemos acabado todos y cada uno de los de FNAF, señores y señores, lo cual espero que les haya gustado. Voy a dejarles en la descripción el link para que se vayan el juego, apoyen al creador y le pongan en los comentarios Moti me trajo aquí. Espero que les haya gustado esta trilogía de FNAF Soy el Animatrónico. Y si les gustó, no olviden de suscribirse y dejar su me gusta abajo. Vamos a llegar a los 20 me gusta en este video, vamos a intentarlo. ¿Quieren que juegue algún juego diferente? Escríbanmelo en los comentarios y ya saben, nos vemos el próximo viernes con un nuevo video. Bye.